tal, cazadores? ¿Qué tal, Juan Carlos? Y hasta que llegamos, hermano, al restaurante Nikkei. Así es, hermano, y llegamos, ¿sabes por qué, Emiliano? Por la recomendación de Johnny López. ¿Johnny López? Sí, mira, hermano, y no es el que diga lo que vale. Son artistas. No es el que diga lo que vale de los años 80. Él es un galán que se metió al Facebook y nos dio este datazo, hermano. Restaurante Nikkei. No, y por lo que he visto, porque tú al toque me copiaste, Emiliano, mira la recomendación que nos han dado. Nos hablaba de un takutame. Espérate que llego, ya no llego. Dame que te doy unos nombres recontra, recontra. De verdad que el idioma que usaba creo que era un inglés, medio raro era, medio raro. Así es, hermano, y te cuento, estamos acá en San Borja, a media cuadrita de Primavera y a media cuadrita del el Pentagonito. Famoso Pentagonito, en los años 95. Así es, hermano, en la cuadra 5 de El Bosque, y vamos a conocer un restaurante que se las trae. Vamos a ver qué tal le parece. Así es, así que chape sus cuchillos y sus tenedores y nosotros nos vamos a la Casa del Sabor. Bueno, gente, y los cazadores de sabor, llegamos acá nada más y nada menos que al distrito de San Borja, a Nikkei, una propuesta gastronómica que es recontrafusión que se las trae. Estoy en compañía de Pedro Luis. Luis, bienvenido, pues, acá a los cazadores de sabor, hermano. Muy bien, muchas gracias por estar ustedes acá con nosotros. Encantadísimo de recibirlos. No, definitivamente hoy ha sido grato venir acá. Realmente queremos saber un poco más de lo que hay detrás. Y Emiliano, tú sabes que él se mete en la cocina, te mueve los platos, te mueve todas las cosas a la gente, pero los cazadores de sabor quieren, de repente, no enterarse tanto del lado gastronómico, sino del lado humano de tu negocio. Cuéntame, ¿qué significa Nikkei? Bueno, Nikkei, desde el punto de vista gastronómico, la palabra genérica es la adaptación de la cocina de los descendientes de japoneses a los ingredientes de la cocina peruana. Finalmente, lo que nosotros le hemos dado a esta cocina Nikkei con Q, ¿no?, con Q de quechua, es un lado más occidentalizado desde el lado peruano, sin dejar de respetar las tradiciones y, por supuesto, los ingredientes de la cocina japonesa. Pues es algo importante. O sea, la palabra Nikkei es con K, que es la palabra japonesa. Exacto. Que es el primer descendiente fuera de Japón. Exactamente. Pero tú le has puesto Q para peruanizarlo. O sea, ya es recontra fusión ya, hermano. Cuéntame, ¿y cuántos años de esta aventura ya? 5 años. 5 años, hermano, siempre acá en este local. Siempre en este local. Estamos con proyectos para crecer en el extranjero, con locales aquí en Lima también. Oye, cuéntanos un poco. Hace 5 años que tienes este negocio, pero antes, ¿a qué te dedicabas? ¿Siempre has estado vinculado a la gastronomía? ¿Cómo llegas a la gastronomía? Bueno, vinculado a la gastronomía de siempre. Desde que estaba, yo soy abogado de la Universidad de Lima, ¿no? Pero desde que estaba estudiando, en realidad me ocupaba de los almuerzos de las facultades, hacía el catering y todo el tema, he tenido carritos sangucheros, he estado en concesiones, soy chef ejecutivo del BBVA, del Continental, del directorio. Bueno, en realidad, siempre muy vinculado al tema gastronómico. O sea, dejaste, hermano, el saco, la corbata, las leyes, por los tenedores y ahora los palitos, los ohashis. Exactamente. ¿Por qué la gente debería venir acá a Nikkei? Porque es una propuesta fresca, nueva, distinta, sin dejar de ser comida japonesa. Tiene los ingredientes y sobre todo nuestro aporte son los sabores de la cocina peruana combinados con la cocina japonesa. Es un éxito, en realidad nuestros clientes vienen por eso y les encanta ese tema, ¿no? No, definitivamente yo por lo pronto, por lo que he visto la carta, he visto las fotos, se olvidó un poco por la cocina. Ya nos vas a presentar unos platos que están locazos. ¿Te parece si vamos a la cocina para que empiece, pues, la juerga acá de claro la comida gastronómica? Claro que sí, de eso como se quien trata. Dice. Pues nos vamos con Emiliano un rato y dejar a ver, pues, qué nos prepara ese hermano. ¿Te parece? Perfecto. Entonces, nosotros nos vamos de acá, de Nikkei, a seguir cazando.
Cazadores, y ya nos encontramos acá, ¿en dónde? En el restaurante Nikkei. ¿Con quién? Con Pedro Luis, dueño y fundador de este restaurante con unos rol fusión alucinantes. ¿Qué nos vas a preparar el día de hoy? Bueno, vamos a hacer el maque cevichado limeñado, que fue el top 5 de Mistura 2014. El maque cevichado limeñado, o sea, al norte no tiene que ver, sino todo es 100% Lima. Así es, en este caso es el acevichado limeñado con una salsita de crema ají amarillo, un toque de jengibre, ¿no? Un poquito de hondashi, ¿no? Yeah. Y después te voy a hacer un wok adentro, que es el takutame, que es la fusión del yazaitame japonés con el takutaku peruano. ¿Con qué vas a comenzar? Vamos a empezar con el maqui, con el acevichado, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, bueno, acá ya tenemos, para que conozcan los cazadores. Sí, la esterilla, o maquisu, ¿no? que es sobre la cual se rolea el maqui. El alga nori. El alga nori. ¿No? El arroz shari, ¿no? Que es arroz que está listo, el arroz gomoso, ¿no? Preparado hecho, con el mirin. Con vinagre de manzana. Con el mirin de arroz. De arroz, vinagre de arroz. Vinagre de arroz, mirin, un poquito de anís estrella, en fin, ¿no? Ya changamos el arrocito, le damos vuelta. Y ahora lo vamos a rellenar. A ver, uy, bueno, ahí viene lo que más me vacila. El langostino furay. Ahí está. ¿No? El queso crema. Que es un langostinito frito, ¿no? Un langostino empanizado al pancó. Ah, mira, qué rico. ¿No? Y la palta, que son los tres ingredientes que van adentro. Entonces, lo primero que vamos a colocar es... Siempre mojándose las manos para que no se pegue el producto, ¿no? Exacto. Sea más fácil el trabajo. Por supuesto, porque si no, te dificulta un poco, ¿no? Uh-huh. ¿Y alguna vez has hecho un concurso entre tu personal? ¿Cuánto tiempo se demora cada uno en hacer así uno de estos rolls? Sí, por lo general es minuto y medio, más o menos. Cuando estás en rush, minuto y medio, no es más, ¿no? Bueno, súper rápido. Sí, no puede ser. Si el cliente no espera mucho acá, o sea, 10 minutos, en un full, 15 minutos máximo puede esperar. Sí, y 15 minutos es mucho, ¿no? En realidad es el tiempo es bastante más corto que eso, ¿no? Yeah. Tú sabes que cuando uno va al restaurante, pues tiene la idea de comer, ¿no? Bueno, ya lo tenemos listo. O sea, mira, mientras que yo hablaba con él, nos distraíamos y el hombre, ¡fuac!, hizo el verdadero rol. Ya está el maqui, ¿no? El maqui, perdón. Ahora lo que tenemos que hacer es cortarlo. Ya estamos. ¿Sí? ¿Ya? Y le vamos a colocar lo que es la salsa acevichada, ¿no? Ya la tenemos previamente preparada, como te conté temprano. Ajá. ¿No? Entonces le ponemos la salsita acevichada a base de ají amarillo. Dale un poquito. Vale. Que está igual de blanco que el rol. Uh-huh. Hermano, qué rico. Sí. ¿Y ya está? Ya está listo. Bueno, cazadores, como pueden ver, ahí está ese plato que está espectacular. Nosotros de acá, con Pedro Luis, muchas gracias, hermano, he aprendido y sigo aprendiendo contigo, de verdad. Y bueno, queda pendiente el chistecito. De todas maneras. De todas maneras, y hablaremos ahí en cocina con tu gente. Ahí te lo cuento. Ahí está. Bueno, cazadores, nosotros acá de la barra del restaurante Nikkei con Pedro Luis, nosotros los cazadores nos vamos a seguir cazando.